Hoy afortunadamente tenemos esta sala interactiva que va a ser también pues un atractivo para nuestras niñas y niños, pero sobre todo una oportunidad de aprendizaje de cómo cuidar el medio ambiente y desde luego el agua. La sala interactiva del agua en Tlaxcala es un espacio físico permanente de contenido museogeográfico interactivo que cuenta con 13 módulos que permiten el uso de nuevas herramientas de comunicación para sensibilizar, persuadir y concientizar a las actuales y futuras generaciones en el uso y cuidado del agua. Es un lugar destinado para desarrollar acciones educativas, culturales, que difundan la importancia del recurso hídrico y promueva el uso responsable en coordinación con municipios e instituciones educativas. Reconozco el interés personal de la gobernadora Lorena Cuellar por trabajar coordinadamente con el Gobierno de México en una gran variedad de temas vinculados a la agenda hídrica. Este espacio podrá albergar exposiciones digitales, visitas guiadas, actividades de capacitación para promotores de cultura del agua, así como maestras, maestros y educadores, entre muchas actividades dirigidas prioritariamente a niñas, niños y jóvenes. A partir de hoy, funcionando en este maravilloso zoológico, tendrá una proyección y un alcance mucho mayor. Muchas gracias y enhorabuena por este renovado espacio de cultura del agua. Quiero invitar a las niñas, a los niños, a los jóvenes a este espacio. Nos estamos preparando, como ustedes ven. Esta es la segunda etapa ya de la rehabilitación del zoológico, que pronto abrirá sus puertas. Seguiremos trabajando con Conagua. Esta no será la primera ni la única vez que sigamos haciéndolo. Y agradecerles de manera muy especial todo el respaldo para dar, pues, desde luego, salud a la población y la certeza de que hoy nuestra agua está certificada y estamos dando pues la oportunidad a nuestros ríos de no estar encauzando agua contaminada, que eso es algo muy importante. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este lugar mágico ahora para muchos niños de Tlaxcala.